Con el número 2, Capadocia de la Tania. Por el número 3, Amapola de la Montana. Con el número 4, Bohemia de la Tania. Bohemia de la Tania. Su registro certificado, días de paso, 39 meses, su color castaño. Es una hija de Barbarroja de la Tania, el Michele de la Tania. Abuelo materno Angelito de la Tania, su criador, su propietario del criero La Tania. Pasta en las pesebreras del criero La Tania en Vélez, Santander, presenta Carlos Humberto Rodríguez. Número 2, Capadocia de la Tania. Con el número 4 va a su prueba individual, Bohemia de la Tania. Su registro certificado desde paso, 38 meses, su color sai. Es una hija de Barbarroja de la Tania, en Melosa de la Tania. Abuelo materno Dulce Sueño de Lusitania. Su criador, su propietario del criero La Tania, en pesebrenas del criero La Tania, en Vélez, Santander. Presenta Gildardo Antonio García Gil. Número 4, Bohemia de la Tania.
Categoría de las potrancas en proceso de adiestramiento en el andar del paso fino colombiano. Pongamos en movimiento el ejemplar que porta el número uno, si es tan amable. La potranca que porta el número uno es una potranca que tiene muy buenos atributos en cuanto a sonoridad. Una potranca que da muy buena tonalidad en la tabla. Se escucha bien, es precisa en cuanto a su desplazamiento. Tiene algunos inconvenientes que ustedes están observando en este momento de una manera clara. Los colazos y la inestabilidad por su falsa rienda y su cabeza le hacen perder puntos frente a las otras potrancas. Para esta potranca, con mucho gusto, el tercer puesto de la categoría, la potranca que porta el número uno. La potranca que porta el número tres, pongámosle movimiento, por favor. Una potranca que fluye de buena manera, bien arrendada, muy bonita la potranca, bien hecha, buena conformación y buen manejo por la falsa rienda. No se escucha con la misma fortaleza de los ejemplares que le superan y tiene algunas faltas de exactitud cuando pasa por la tabla. Es una potranca que tiene naturalidad, que tiene buen arreglo, que se observa linda la potranca en su conjunto. Las otras dos potrancas impactan con mayor fortaleza, con mayor decisión y generan un mayor volumen cuando sus cascos se depositan en la tabla. Para esta potranca que porta el número 3, con mucho gusto la cinta roja del segundo puesto. Indudablemente las dos potrancas de mayor puntaje son las potrancas 2 y 4. Pongámoslas en movimiento, por favor. Las potrancas 2 y 4 son, si ustedes las observan y las analizan, miren el timbre de las potrancas, observen la reunión, analicen la energía y el desplazamiento, la suavidad, el pulimento de las potrancas, la fortaleza y el impacto que generan cuando sus cascos se depositan en la pista de resonancia y también en la arena. Dos potrancas de bastante calidad y dos potrancas muy naturales. Pero hay algo que define la categoría con argumentos fáciles de explicar. Y la definición entre una y otra está en la exactitud con que las yeguas hacen el fino. Hay una yegua precisa en todo momento, una yegua más exacta que da los cuatro tiempos con precisión y definición. La otra yegua por momentos nos adelanta una de sus manos y pierde la exactitud. Tiene gran pulimento, tiene gran reunión, tiene muy buen estilo, pero se equivoca en la tabla la yegua y eso le resta puntaje frente a un ejemplar que en todo instante ha trabajado fluida, natural y exacta en el andar del paso fino. La yegua que ha sido más precisa en esta categoría, que ha tenido el mayor grado de sostenimiento en el andar, la yegua, la potranca que porta el número 4, se declara mejor potranca en proceso. Primer puesto, la potranca que porta el número 2. Por sorteo va el ejemplar que obtenga la cinta azul de primer puesto al sangrado. La calificación ha quedado de la siguiente manera. Galardón de mejor potranca en proceso para el ejemplar que su presentador porte el número 4, Bohemia de la Tania. La hija roja de la Tania en Melosa de la Tania. Abuelo materno Dulce Sueño de Lusitania, su criador. Su propietario, el criadero La Tania, en Vélez, Santander, y presenta Gildardo Antonio García Gil. Cinta azul de primer puesto para el ejemplar que su presentador porte el número 2, Capadocia de La Tania. La hija de Barbarroja de La Tania, en Michele de La Tania. Su criador, el criadero La Tania. Su propietario, el criadero La Tania, en Vélez, Santander, y presenta Carlos Humberto Rodríguez. Cinta roja de segundo puesto para el ejemplar que su presentador porte el número 3, Amapola de la Montana, la hija de Fugitivo de la Herradura en Lucero. Criador, el criadero La Montana, propietario José Pinto Forero en Pesebreras, el Recreo en Silvania, Cundinamarca. Monta Jairo Moreno Díaz. Y cinta amarilla de tercer puesto para el ejemplar que su presentador porte el número 1, Sevillana de la Tania, la hija del Encanto de la Pirámide en Rosa de las Américas, criador y propietario del criadero La Tania, en Vélez, Santander, y presenta Luis Gabriel Muñoz Aguilar.